Hola amigos, hoy quería comentarles un artículo que salió publicado en la revista The Conversation, que es una revista virtual con interés científico, que obviamente les voy a dejar en la descripción el link a este artículo, y que se pregunta si la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Y también adelanta que posiblemente no, y que esto es una buena noticia. El reciente hallazgo de las bases de ADN y ARN, moléculas básicas de la vida en meteoritos de base carbonosa, evoca grandes preguntas. Si llegó la vida a la Tierra en meteoritos y si fue necesario el aporte de estos componentes extraterrestres para que se originara la vida en la Tierra. Estas preguntas representan dos enfoques de la hipótesis de la panespermia. Quizás la vida, directamente o por medio de sus componentes esenciales, fue sembrada en nuestro planeta durante el bombardeo de meteoritos y cometas hace algo más de 4.200 millones de años. La hipótesis alternativa es que la vida nos es propia, que emergió en nuestro planeta Tierra gracias a la química de la atmósfera, la geoquímica, el ambiente y las fuentes de energía disponibles. Ambas hipótesis no son mutuamente excluyentes. Podría haber ocurrido que los componentes del espacio exterior se sumaran a los procesos internos. El descubrimiento de bases de los ácidos nucleicos y otros componentes en meteoritos o asteroides refuerza la hipótesis de la panespermia. ¿Sugiere que la vida pudo venir desde el espacio? La respuesta al día de hoy es que posiblemente no, aunque esto es una buena noticia. La búsqueda de bases de ARN, ADN y otros componentes simples de la vida, como aminoácidos en meteoritos que han impactado en la Tierra, es un tema de investigación que no está exento de polémicas. La primera cuestión que se plantean los científicos es si estos componentes son originales o el resultado de la contaminación en la Tierra. En este sentido, el hallazgo de timina en los meteoritos, considerada hasta ahora un producto biológico, es muy espinoso. Por esto es fundamental replicar y confirmar estos hallazgos. Una posibilidad es compararlos con muestras de asteroides, es decir, con muestras de cuerpos rocosos que orbitan en el espacio, que no han atravesado la atmósfera y que no se han podido contaminar tras su impacto contra la Tierra. Dejando aparte el problema de la timina, ¿qué significa que haya bases de ARN en un meteorito? El estudio de los compuestos identificados y sus características, lo primero que nos dice es que no hay vida, tal como la conocemos, en el análisis de los meteoritos, es decir, que no transportaban ningún organismo cuando impactaron en la Tierra. Los componentes observados sugieren además que en el objeto que dio origen a estos meteoritos tampoco se estaba produciendo una evolución química previa a la vida. Este proceso es complejo e implica una serie de reacciones e interacciones moleculares de las que no hay hasta ahora ninguna evidencia fuera del laboratorio. En nuestro sistema solar, aparte de en la Tierra, hasta ahora no se ha encontrado evidencia firme de los procesos moleculares que pudieran conducir a la vida, más allá del primer paso, la formación de los componentes básicos. La vida terrestre también es un proceso geoquímico y el estudio de la evolución nos ayuda a entender su propio origen. Ocultas en el motor molecular de todas las células, hay evidencias de cómo se formaron. Algunos hallazgos llamativos, como los supuestos fósiles en meteoritos de Marte, actualmente se consideran de origen mineral. En realidad es una buena noticia, hay una extraordinaria coincidencia entre los compuestos químicos observados en los meteoritos y los producidos en laboratorios de química prebiótica, por ejemplo, el experimento pionero de Milley y Urey en 1953. Esta coincidencia sugiere que los procesos de formación de los componentes simples de la vida, como aminoácidos y bases de ARN, son comunes y robustos. Probablemente han ocurrido y ocurren en muchos lugares del sistema solar y del universo, incluyendo la Tierra primitiva. Además, podemos predecirlos e interpretarlos cuando los encontramos. Los componentes hallados en meteoritos confirman que el trabajo de laboratorio para responder a la pregunta sobre cómo se forman los componentes químicos más simples de la vida han ido por buen camino. Sin embargo, cómo se ensamblan y evolucionan estos componentes, de momento los meteoritos no nos dan pistas.
Por supuesto, la ausencia de evidencia no es una evidencia de la ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado ninguna evidencia de vida ni de evolución química no significa que no pudiera haberla. Quizás no hemos dado con las muestras adecuadas. La vida pudo originarse en Marte y llegar a la Tierra a bordo de fragmentos desprendidos del planeta por impacto. No tenemos ninguna evidencia de esto. Más aún, la composición de todos los meteoritos analizados y su coincidencia con la química prebiótica fundamental apoya la hipótesis contraria, que la vida no llegó a la Tierra desde el espacio. Ahora la siguiente pregunta, ¿necesitábamos que las bases de ARN vinieran en meteoritos o en cometas o pudieron formarse en la Tierra? Es un error pensar que porque haya componentes de ADN y ARN en meteoritos haya sido necesario para la vida que estos componentes hayan viajado con ellos. Esto es una falacia lógica, igual que es un error pensar que por el hecho de que se bajen personas de un avión, todas las personas que viven en una ciudad han llegado en avión, o que los aviones son necesarios para crear ciudades. Por supuesto, podría haber un lugar en que todas las personas hayan llegado en avión, pero necesitamos más evidencias para afirmarlo, y de momento todas las evidencias, incluyendo la composición de los meteoritos, apuntan justo en la dirección contraria, que la vida y sus componentes se generaron en la propia Tierra. Dada la robustez de la formación de los componentes básicos de la vida, es probable que el planeta tuviera capacidad de sobra para generarlos. En la Tierra primitiva se dieron procesos atmosféricos y geológicos que nos sugieren que se formaron enormes cantidades de materiales orgánicos precursores de la vida. Es posible también que fuera relevante la combinación de ambos. Impactos meteoríticos más generación en el planeta. Un impacto meteorítico, aparte de su composición, aporta una enorme energía y condiciones locales que pudieron ser favorables para el origen de la vida. Debemos explorar más, tal vez lugares como Marte o los mundos ricos en agua líquida como Europa o Encelado sean la clave. Por el momento no hay evidencia de la vida actual o pasada en estos lugares. Sería una buena noticia que al final no hubiera vida en ellos. Paradójicamente, un sistema solar estéril quizás nos ayude a entender cómo se originó la vida en nuestro planeta. Bueno amigos, espero que les haya gustado este artículo sobre el posible origen de la vida en nuestro planeta y si es que vino desde otro lugar o se originó aquí mismo. Si les gustó, nos volvemos a encontrar muy pronto. Un abrazo muy grande para todos ustedes.